din, din, din. Todos en uno, din, din. Mi Medellín, din, din. Es poderoso, din, din. Mi Medellín, din, din. Mi Medellín. En la información oficial de Independiente Medellín saludamos a Felipe Pardo. Felipe, bienvenido. Y cuéntanos un poquito de esa experiencia que tuvo por estos días con la licencia de entrenador. Bueno, hola, un saludo a ti y a todos los televidentes. Contento, contento porque me vengo ya preparando desde hace algunos meses, adelantándome a esta linda oportunidad de seguir en el fútbol. Lógicamente todavía me queda mucho tiempo en el fútbol, pero pues... nunca es tarde para uno estar preparándose y que más que ahora que hay tiempo. ¿Cuándo te picó eso de estudiar para ser técnico, estando en Europa, viniendo acá? Sí, no, estando por fuera, cuando estuve en México dije, bueno, vamos a empezar a estudiar, a prepararnos en algo para tener ahí en la, como se dice, en la hoja de vida. Vengo empezando ahora con esta licencia BIA, que es súper importante, que es para formar a chicos de 5 hasta los 20 años para después que den el salto al equipo profesional y después, posterior a esta licencia, seguiré haciendo la pro. Felipe, vimos un Pipe distinto, el que se fue tantos años jugando por fuera. Ahora le sumas eso. ¿Eso te ha aportado a tu juego, lo que vas aprendiendo como técnico? Sí, totalmente. Eso es importante. Y más que eso, pues, el prepararse. Independientemente sea como técnico, como economista o administrador, es prepararse porque uno no sabe después en la vida más adelante qué pueda pasar, pero como a mí me encanta el fútbol, la idea es esa, ¿no? Preparármelo al máximo en este lindo deporte, en esta linda profesión, y desde aquí se empieza. Estamos jóvenes y mientras tanto turnando el fútbol con el estudio. ¿Has aprendido, te ha servido, que has aprovechado de David y su cuerpo técnico, que es cercano a vos? ¿Cómo lo has adaptado? No, es algo que ya lo había vivido, como la idea que él tiene, que es así, estilo de Europa, algunos movimientos, algunas jugadas, alguna táctica, la idea que él trae para el equipo es importante, para el fútbol colombiano también, y yo cada día lo voy viendo más en las clases, ¿no? Yo creo que eso es súper importante. El fútbol va avanzando mucho, uno también tiene que estar a la par. Ahorita, por ejemplo, en esos días que estuve en Cali, me tocó ya en el terreno de juego, por decirlo así, dirigir a una categoría sub-17 con algunos de los compañeros que estuve. Y uno cree a veces que es fácil uno ponerse al frente de chicos y esto, pero poco a poco eso te lo va dando la experiencia, pero me sentí muy contento de poder hacerlo. Ahí uno va viendo que si le sirve o si le da para poder dirigir, y la verdad me fue muy bien y voy muy contento con eso. Rubipe, ya pasando un poco al juego, ¿cómo te has sentido en estos partidos? ¿Has tenido más protagonismo? ¿Has sido figura en algunos juegos? ¿Y qué opinas de Equidad del rival este viernes? Sí, contento porque ya venimos cogiendo en lo grupal el ritmo y en lo personal también. En lo personal se viene subiendo el nivel, se viene jugando muy bien, como tú lo dices, siendo protagonista en algunos partidos. La idea es seguir así por esa misma tónica. Sabemos de que el viernes va a ser un partido complicado porque Equidad siempre es un rival difícil. Y aquí siempre nos ha dado batalla. Esperemos de que con lo que se viene haciendo durante toda la semana saquemos un gran resultado, que ese es el objetivo, ¿no? Y que la gente nos acompañe. No, Pipe, felicitaciones por tomar esta decisión de estar preparándose para la vida y que sea lo mejor para Independiente Medellín. Muchísimas gracias y un saludo enorme a todos.